Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión voy a hacer a Mu de Aries, de los Caballeros del Zodiaco. El muñeco mide 29 centímetros de alto. Vean todo el detalle. Espero que les guste. Creo que lo mejoré demasiado al de Saga de Géminis. Este me gustó más. Espero que le guste al cumpleañero. Y ya que es un obsequio de cumpleaños, qué más puedo decir? Pues nada más, espero que te guste mi canal, que te suscribas y que compartas a la gente que le gusta tejer. A continuación, doy la lista de materiales, ¿ok? Ok, ya vieron que hice a Mu de Aries, de los Caballeros del Zodíaco. Pensé que iba a ser igual que el otro. Realmente. Hice a Saga de Géminis. Entonces, yo dije, no, pues es lo mismo, claro. Y no, nada que ver. Entonces, voy a hacer este tutorial, de este pedido que tengo. Entonces, de hecho lo quiero para un regalo de cumpleaños. Y vamos a ver. Voy a necesitar estambre angorita. Muchos de ustedes me preguntan qué marca es, pero no me lo tomen a mal. Es que yo lo compro por kilo y viene así. O sea, no sé qué marca es. O sea, como que este estambre es artesanal, la verdad. Lo fabrican personas y no máquinas. Entonces, no es una empresa. El pueblo se dedica a vender estambres así por kilo. Y entonces, pues yo compro ahí. La verdad me sale más económico. Pero yo me imagino que si ustedes piden estambre angorita, sí se los van a dar. Pero ha de haber varias marcas de estambre angorita. La verdad, no sé. Nunca lo he pedido así. Siempre lo he comprado a granel. Entonces, en realidad, pues una disculpa, pero eso sí no sé cómo contestarles, porque la verdad yo lo compro a granel. Todo mi estambre lo compro a granel, hasta el cristal. Entonces, la verdad, por eso me conviene más, pero ojalá ustedes pudieran ver el pueblo a donde yo voy. Pero les dejé un video donde voy a la tienda donde yo compro y ellas sí les hacen envíos a toda la República Mexicana y entonces nada más pagarías el envío. Entonces yo creo que sí te conviene. Les dejé en la caja de descripción les dejo el link de la chica a quien le compro el estambre. Y es muy linda, entonces va a atender rápido y te va a decir qué onda. Ok, de hecho ella también vende los lentes y accesorios, o sea, por si quieren de una vez comprar. Y entonces, miren, yo en esta ocasión voy a usar el amarillo y lo voy a combinar con el estambre cristal, como lo hice en el de la saga, en saga. Él lleva pantalón verde, que es un verde un poquito como verde bandera, pero no tengo en este momento. Le voy a meter este tono de verde, el color carne para la cabeza. Y vamos a necesitar, bueno, voy a tejer con un gancho del número 3 y con uno del 2.5 centímetros. ¿Ok? Voy a ocupar esos dos ganchos. Voy a ocupar este fieltro blanco y azul para los ojos. ¡Ay, espérenme! Me falta un color de estambre, el lila. Me falta este tono. Este es para el cabello. Ah, porque le hice arreglos al otro. Sí, es este tono. Le hice arreglos al de Saga. Y le hice cambios de ojos, del cabello lo cambié. O sea, mira.
y me gustó más, la verdad. Y los detalles de la... Ay, se me va el nombre. De la herradura, no, de la... Ay, lo tengo en la boca de la lengua. De la armadura, ajá. Lo hice con estos en cristal, pero solo. No le metí estambre combinado. Y vean, pero sí quedó mejor. Y no era faldita, sino es como una, como algo, como unas chaparreras que protegen esto. El cuello también lo cambié. El cabello, vean. Y quedó mejor porque el cliente ya le había hecho uno, que ese es vellito. Y entonces me dijo, oye, hazme el cabello como vellito. Es que del otro no me gustó mucho. Y dije, ah, claro, y se lo cambié. Pero vamos a hacer ahora a Aries. Pero sí es muy diferente. Nada que ver. Entonces vamos a ver cómo nos va. Y voy a necesitar fieltro blanco y se supone que tiene los ojos verdes, por lo que estoy viendo en la foto. Entonces, a ver si le meto de este. ¿Sí? Entonces necesitan un pedacito de verde y blanco. Y creo que ya. Ah, necesitamos fieltro blanco para la capa y necesitamos yo le puse terciopelo azul a la capa. Pero si ustedes lo quieren hacer de otro tono, de otro tipo de tela, también lo pueden hacer. ¿Qué más necesitamos? Creo que ahora sí ya, porque no vamos a necesitar botones para los ojos. No los necesito. Y entonces vamos a comenzar tejiendo los brazos. Ok, miren, voy a empezar el brazo. Vamos a tomar el estambre cristal y el amarillo juntos y voy a hacer dos cadenas y en la segunda cadena voy a hacer seis puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y cierro la vuelta. En la segunda vuelta voy a hacer una cadena y ahí mismo hago un punto bajo y luego hago un aumento tres veces y nos va a dar un total de 9 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 3 a la 6 vamos a tejer punto por punto. Son 9 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. Todas las vueltas las cerramos con un punto deslizado y subo con una cadena. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento, 3 veces. Y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 8 a la 10 voy a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos. Los tejo y regreso. Ok. Ok. En la vuelta 11 voy a tejer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Ok, eso es para hacer el adornito que tenemos aquí. Ok, bueno, no es adornito, es el guante de la armadura. Ok, entonces, punto por punto, son 12 puntos bajos. Ya no me despido porque ya casi termino. Así. Cierro con un punto deslizado y la vuelta
12, voy a tejer punto por punto. Lo tejo y regreso. Y creo que no les enseñé a cambiar el color, ¿verdad? Ay. Ah, no, pues voy empezando. Ay, es que como vi la otra manita, dije, ay, no les enseñé a cambiar el color. Ay, no, de veras que estoy, hijo, por las nubes. Ok, muy bien. En la vuelta 13 voy a cambiar a color carne. Hacemos esto. Corto este pedacito. Tomamos el color carne y la punta la doblamos así. Jalo como si fuera, lo tejo, de hecho lo tejo y hago esto. Así. Yo hago un amarre y empiezo a tejer. De la vuelta 13 a la 16, no, a la vuelta 13 y 14, punto por punto. Ok, lo tejo y regreso. La vuelta 12 también fue punto completo. Si se fijaron, fue punto por punto, pero tomando el punto completo. Entonces, la 13 y 14 es lo mismo. Punto completo lo tomo y es punto por punto. Ok. En la vuelta 15 voy a hacer esto. Una cadena, dos puntos bajos, una disminución. Tres veces y nos va a dar un total de 9 puntos bajos. Lo tejo y regreso. No, ya. Ay. Vayan rellenando conforme vayan tejiendo para que no les cueste trabajo. ¿Ok? Esta parte color carne no la voy a rellenar mucho porque va pegada al cuerpo. Entonces no quiero que quede abierto a los brazos, sino pegados al cuerpo. En la vuelta 16 voy a tejer una cadena y tejo punto por punto. Lo tejo y remato y ya terminamos el, bueno, medio terminamos el brazo porque voy a enseñarles a hacer el adornito que lleva en el brazo. Ok, miren, ya estamos aquí y cierro la vuelta. No dejo estambre. Mentira. Ay, sí. Sí era dejar estambre. Es que siempre como coso en el cuerpo. O sea, voy cosiendo el cuerpo y coso, pego los brazos. Pero no, esta vez no. Ay, perdónenme. Sí tienen que dejar estambre. Pero si no, no se preocupen. Tomamos una tirita de estas y cosemos. Y eso no hay problema. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a tomar el color amarillo con el cristal. Hago una cadena sin soltar las puntas y me sale esto. Voy va así. La manita tiene que ir hacia el frente de mí y agarro de referencia, ¿ven dónde terminé? Ahí, miren, ahí lo voy a hacer. Entonces, y espérenme, no, es al revés, es de, la manita tiene que ir hacia mí. Sí, la manita tiene que ir hacia mí. Entonces, hago una cadena, ahí mismo hago el primer punto bajo y hago, espérenme, 10 puntos bajos. Espérenme. Sí, 10 puntos bajos. 1, 2,
tres, ay, tres. Cuatro, cinco, seis, siete y ocho, nueve, diez. ¿Ok? Giro el tejido, subo con una cadena y hago una disminución, pero la vamos a hacer así. Jalo, jalo y jalo los tres. Y tejo seis puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y jalo, jalo y hago la disminución. ¿Ok? Luego, en la vuelta 3, giro el tejido, subo con una cadena, hago una disminución, tejo 4 puntos bajos, 1, ahí, 1, 1, ay, tengo que agarrar los dos hilos, pero por eso, 2, 3, 4, y una disminución. Giro el tejido, subo con una cadena, hago una disminución, tejo dos puntos bajos y hago una disminución. Y vamos a rematar. ¿Ok? Lo cierro y para esconder esto, hago esto. Yo hago esto primero. Clavo primero la aguja por donde quiero que pase para esconder el estambre. Pero lo dejo para el ojal para ensartar. Así. Ajá. Y luego ya nada más jalo. Ay. Espérame que enrede aquí. Ahí está. Sí, ahí está. Y entonces corto este excedente y este. Y ya quedó. ¿Ok? Entonces cuando vean así este tipo de cositas, pues los pueden esconder así. Bueno, yo en este caso lo voy a meter y ya quedaron los dos brazos. ¿Ok? Ahora vamos a hacer las piernas. Ok, para hacer la piernita, miren. Ok, vamos a tejer. Vamos a tomar el color amarillo, pero las dos hebras. Voy a hacer dos cadenas y en la segunda cadena voy a tejer seis puntos bajos. Dos, tres, cuatro, 5 y 6. Y cierro con un punto deslizado. Ay, ay. ¿Saben qué me quiero comprar? Bueno, ahora que me sobre el dinero. Yo bailo, ¿verdad? De esas bolsas que son para meter los estambres y que tú puedes ir jalándolos. Ay, quisiera algo así, pero luego lo compro. Ah, espérame. En la vuelta, ay, espérame, que ya me perdí. En la vuelta 2, no es que me perdiera, sino que es que tengo que estar viendo el patrón. Hago una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Sale? En la vuelta 3. Voy a hacer un punto bajo, bueno, una cadena, un punto bajo, un aumento, tres veces y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso, ¿ok? Ok, en la vuelta 5
No, en la vuelta 4 voy a hacer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 5 voy a hacer una cadena, 5 puntos bajos, 3, 4, 5. 4 disminuciones. 1, 2, 3, 4 y luego 5 puntos bajos. 2, 3, 4, 5. Y cierro la vuelta. En la vuelta 6 voy a hacer una cadena, 5 puntos bajos, 3, 4, 5. No, 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 hermosa. Estoy trabajando. Es que se me queda viendo como... ¿Estás libre? Mi chaparrita. Ok. Dos, a ver, en la vuelta 6 son 5 puntos bajos, 2 disminuciones. Cinco puntos bajos. Espérame, espérame, espérame. 3, 4 y 5. Ay, déjenme. Juego con este un ratito. Espérame. Ok, ya jugué un rato. Entonces, ¿en qué íbamos? Ah, en la vuelta 7. En la vuelta 7 voy a hacer un punto bajo, 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y tejo 2 disminuciones. Se me queda viendo raro. Ay, Dios. 1, 2 y luego tejo 4 puntos bajos. 2, 3, 4 y cierro la vuelta. Lo relleno y regreso. Ok, ya rellené. En la vuelta 8 a la 13 vamos a tejer punto por punto. Son 10 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 14 voy a hacer una cadena y tejo punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Ok, lo tejo y regreso. Son 10 puntos bajos. Ok, en la vuelta 15 voy a hacer una cadena y hago punto por punto, pero otra vez tomando el punto completo. Ok, entonces la tejo y cambiamos a color verde. Ya les enseñé a cambiar los colores, entonces ahora cambiamos a color verde. ¿Ok? Ok, de la vuelta 16. Ya cambié a color verde. De la 16 a la 20 vamos a tejer punto por punto. No hay pierde. Lo tejo es en color verde y regreso. Ay, perdóneme. Se me olvidó un detalle. Si es tu primer piernita, la puedes rematar. La segunda piernita no la remates. Vamos a unirlas, así que tejiendo. Ay, espérame. Ay, pensé que hice un desbarajuste aquí. Ok, entonces. Si es tu primer piernita, rematas. Si es la segunda, no remates. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. ¿Ok? Así. Ok. Ya tengo las dos piernitas y seguimos con el color verde.
y vamos a tejer una cadena, un punto bajo. Luego tejo dos cadenas, alineo las dos piernitas aquí y tejo 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Por qué me sobró ese? Porque aquí amontoné dos. Es que no sé por qué, donde cierro la vuelta, tengo que fijarme porque ahí siempre clavo dos veces, 4, 5, que es aquí, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿ven? No sé por qué siempre cometo ese error. Ok, en las dos cadenas voy a hacer dos puntos bajos. Va 1 y 2. Y aquí tejo 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8 y 9. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. En la vuelta 22 voy a hacer esto. Subo con una cadena, hago un punto bajo. Tejo dos puntos bajos sobre las dos cadenas. Luego tejo 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 8, 8, 8, 9 y 10. Y tejo los dos puntos bajos sobre los dos puntos bajos que tejí sobre la cadena. Y luego tejo 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y cierro la vuelta. Y me va a dar un total de 24 puntos bajos. ¿Ok? Dejen, cambio la aguja. Y entonces, en la vuelta 23. A la 25 vamos a tejer punto por punto. Creo que sí, punto por punto lo tejo, son 24 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok, así. Ok, en la vuelta 25 voy a cambiar el color. A ver cómo me queda, porque como no estoy usando en el verde doble estambre, a ver si no se ve muy así como raro. Ok, entonces voy a cambiar, jalo y de la vuelta 25 a la 28 voy a seguir tejiendo punto por punto. Ok, son 24 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y la cierro con un punto deslizado.
Lo van a ir rellenando conforme vayan tejiendo. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Así. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 29 voy a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 30 voy a hacer punto por punto. Son 30 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 31 voy a hacer una cadena, tejo 4 puntos bajos, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 4 puntos bajos, un aumento y regreso. Me falta el aumento. Ok, en la vuelta 32 a la 37 voy a tejer punto por punto. Son 36 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Así. Ok, todavía no termino las vueltas, pero voy a introducir los palitos para que soporte el peso del muñeco. Y voy a necesitar dos palitos de banderilla, pero si se fijan, lo voy girando así, ok. E introduzco el otro, y es que me decía, ¿por qué queda como aguadito? Pero es que se me había olvidado introducir el palito, ok. Y va a quedar así. Entonces sigo tejiendo de la vuelta 32 a la 34 y regreso. ¿Ok? Ay, perdón, dije 32 a 34 y no es cierto, es de la 32 a la 37. ¿Ok? Sigo tejiendo punto por punto y regreso. Ok, en la vuelta 38, miren, yo ya rellené. Es que, ay, se ve muy cuadrado. O sea, cuadrada le decimos en México a la gente que está así como muy fornida. Muy. Iba a decir una palabra, pero no, mejor no. Ok, entonces en la vuelta 38 vamos a hacer esto: una cadena, un punto bajo, una disminución. Por toda la vuelta. Son 12 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 39 voy a volver a hacer esto. Una cadena, un punto bajo, una disminución. 8 veces. Uy. Y nos va a dar un total de 16 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Sigan rellenando. Ok, en la vuelta 40 voy a hacer esto. Una cadena y hago 2 puntos bajos, una disminución. 4 veces y me va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? 2 puntos bajos, una disminución, lo tejo y regreso. Ok, voy a rematar y ya quedó. El cuerpo ya quedó. Entonces, miren.
Entonces, aquí van los brazos. Bien, y vamos a hacer el adorno de las piernas. Ok, miren, el adorno queda así. Ok, entonces, vamos a hacer esto. Tomo el amarillo y voy a hacer una cadena y sin soltar las puntas, jalo. Así. Y así. Con las patitas hacia allá, voy a agarrar la parte de aquí de en medio, en donde hice los cadenas afuera. Y voy a tejer 6 puntos bajos. Hago una cadena. Y ahí mismo hago un punto bajo. Y tejo 6 puntos bajos. Va 1, van 2, 3, 4, 5 y 6. Giro el tejido y hago una cadena y hago una disminución como les enseñé en el brazo. Va una y van 2 puntos bajos y va una disminución. Giro el tejido y otra vez subo con una cadena y hago 2 disminuciones. Una y 2. Y ya quedó. Remato así y ya quedó. Y ya saben cómo lo oculto. Primero clavo la aguja y luego ya lo ensarto. Entonces, lo hago así. Y ya quedó. Entonces, vamos a hacer ahora la cabeza. No sé si pegar los brazos. ¿Cómo ven? ¿Lo pegamos? Esto es muy sencillo. Voy a ensartar. Y hago esto. La parte que tiene el adorno tiene que ir del lado lateral del cuerpo y entonces lo coso en la vuelta 2, 4, en la cuarta vuelta de arriba hacia abajo, ahí pego el brazo así. Ok, y así pegamos el otro lado. Es cuando me pregunto cómo no aprendí mucho de anatomía, de mis clases de anatomía, que era corte transversal, longitudinal, algo así, no me acuerdo. Y entonces tiene que ir así, mire, se alinea la pierna, el bracito. ¿Ok? Tiene que estar un poquito gordito porque pues, está musculoso. ¿Cómo lo hago? Ok, pego el otro brazo y regreso. Ok, ahora vamos a comenzar a hacer la cabeza.
Para eso necesitamos el color carne y vamos a hacer esto. Tejo dos cadenas y en la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 3, 4, 5 y 6. Cierro la vuelta, jalo. En la segunda vuelta vamos a hacer una cadena, un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 voy a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 4 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 5 voy a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. De la vuelta 6 a la 12, vamos a tejer punto por punto. Lo tejo y regreso. Ok. Cada vuelta tiene 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 13, voy a hacer una cadena y tejo 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, una disminución, nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. Ok, en la vuelta 14 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 15 voy a hacer un punto bajo, una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 16 voy a hacer 6 disminuciones. ¿Ok? Así. Me va a dar un total de 6 puntos bajos. Ahí va. Y lo cierro. En la vuelta 17 voy a tejer punto por punto. ¿Ok? Y ya quedó la cabeza. ¿Sale? Así. Y voy a dejar estambre para unirlo al cuerpo. ¿Ok? Lo relleno el huequito y regreso. Ok. Van a decirme que el hoyito del cuerpo está más grande que el de la cabeza. No se preocupen. Lo que vamos a hacer es esto. Voy a tratar de jalar más puntos
Así. ¿Ok? Sí queda, nada más que voy a meter, por ejemplo, dos puntos en un solo punto de la cabeza. Pero sí queda. O sea, sí, así lo hice en el anterior. O lo que quieran, o si pueden, si quieren, cerramos el círculo y luego lo pego. O sea, eso también puedo hacerlo, pero miren, porque sí está quedando. De hecho, necesitamos otro palito. Ahorita se los enseño de cómo va a quedar esto, porque resulta que por el peso del cabello, la cabeza queda muy aguadita. Y entonces eso no nos conviene. Ahorita me van a decir, es que se ve pequeño el cuello y que no sé qué. No, miren, llevo un adorno. O bueno, no es adorno. Es son como unos cuernos que lleva aquí en los hombros. Entonces, por eso también se ve raro, pero no se va a ver raro. Que eso fue lo que pasó también con el otro, que yo lo veía raro. Y ya cuando empecé a agregar los accesorios del cuello y todo eso, dije, ay, no, sí quedó bien. Y vean, sí quedó. Lo rematé y lo mando a otro lado. Esto es a lo que me refiero. Vean cómo se hace el cuello. ¿Ok? Entonces, agarro una banderilla y lo pongo en el centro de la cabeza. Y hago que pase por el centro de la cabeza. Espérenme. Si queda muy largo, miren, quedó largo. Entonces, voy a cortar un pedazo. Y lo vuelvo a meter. Ahí está. ¿Ven? Ahora sí ya quedó. ¿Vieron? Y ya queda. Miren. Y entonces, aquí llevo unos cuernos. No sé, me imagino que es como por el símbolo zodiacal, lleva esos cuernos. Entonces, hasta ahorita vamos bien, ¿no? Nos falta hacer lo que es el detalle en la cintura, los cuernos y las hombreras. Vamos a hacer las hombreras. Ok, miren el adorno que va en el brazo. Entonces, aquí vamos a utilizar el gancho número 2.5. Y voy a hacerlo con puro cristal. Entonces, tejo 12 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 más 1. Y a partir de la segunda cadena, tejo punto por punto. Son 12 puntos bajos, los tejo y regreso. Así. ¿Ok? Ok. En la vuelta 2, giro el tejido y voy a tejer una cadena y tejo 2 puntos bajos, un aumento. Ok, aquí sí tengan paciencia porque si sí cuesta tejer este estambre. Entonces, lo tejo por toda la vuelta hasta donde lleguen y regreso. 2 puntos bajos, un aumento y regreso. Así. Ok, en la vuelta 3 a la, ¿qué será? A la 6 voy a tejer punto por punto. No hay pierde. ¿Ok? Punto por punto de la vuelta 3 a la 6 y regreso. Vamos a rematar y regreso. No se preocupen. Esto que quedó, miren, ya quedó.
Entonces, lo tejo y regreso. Así. Ok. Ok, miren, ya quedó. Y entonces vamos a poner silicón líquido aquí. Aquí alrededor del brazo. Entonces, voy a colocarlo así. Aquí me falta una gotita. Así. Ay, pero sí. Así. Aquí voy a esperar a que seque. Sí, miren, tengo que esperar a que seque porque si no, se va a mover. Ok, vamos a hacer ahora el cuernos. Los cuernos que lleva aquí. No lo he pegado, nada más se los muestro cómo va. No lo voy a pegar ahorita porque me falta todavía hacer el cuello de la armadura. Vamos a empezar con color amarillo. Y voy a tejerlo con la aguja del 2.5. Voy a tejer dos cadenas y en la segunda cadena voy a tejer cuatro puntos bajos. 1, 2, 3. Cuatro. Cierro la vuelta con un punto deslizado. Subo con una cadena y hago un punto bajo, un aumento. Dos veces. Y me va a dar un total de 6 puntos bajos. Uno. Y el aumento. Cierro la vuelta. Espérame. Ay, es que sí se me complica cuando son dos estambres. Siempre tengo que tener cuidado de jalar los dos al mismo tiempo. En la vuelta 3 voy a hacer una cadena y tejo punto por punto. Son 6 puntos bajos. Los tejo y regreso. Ok. En la vuelta 4 voy a hacer una cadena y tejo 2 puntos bajos. Un aumento. Dos veces. Dos veces y nos da un total de 8 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 2, 4, 5 voy a hacer una cadena, 3 puntos bajos. Un aumento. Dos veces. Y me va a dar un total de 10 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? 3 puntos bajos, un aumento y regreso. En la vuelta 6 voy a hacer una cadena y tejo 4 puntos bajos. 1. 2, 3, 4 y un aumento. Dos veces y me va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 7 voy a hacer una cadena. Ay,
espérenme. Una cadena, 5 puntos bajos, un aumento, 2 veces. Y me va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Vean, aquí ya va el aumento. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 8 voy a tejer. Ay, ¿dónde lo dejé? ¿Quién sabe dónde lo dejé? Voy a tejer de la vuelta 8 a la 12, punto por punto. Son 14 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. De la 8 a la 12. Aquí, ahí está. Que me tengo que fijar de jalar bien el estambre porque si no, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 13 voy a hacer una cadena, 5 puntos bajos, una disminución, 3, 4, 5 y la disminución. ¿Ok? Lo tejo 2 veces, relleno el cuernito y regreso. Y nos da un total de 12 puntos bajos. En la vuelta 14 voy a hacer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución. 2 veces y me va a dar un total de 10 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 15 a la 18 voy a tejer punto por punto. ¿Sale? Son 10 puntos bajos en cada vuelta y en esa parte no voy a rellenar. ¿Por qué? Porque va en la parte de atrás del cuello. Y eso va a permitir que una con el otro cuerno, ¿ok? Entonces, lo tejo y remato, pero dejo estambre para unir los dos cuernitos así, ¿ok? Entonces, lo tejo y regreso. Vuelta 15 a la 18. Ok, miren, ya que terminé, voy a unir de una vez. Ahí está. Voy a ensartar y voy a agarrar el otro cuerno. Para este punto no necesitan que vean, ay, es que va para acá, es que va para... No, porque ese lo vamos a mover al final, ¿no? O sea, no te va a afectar el que lo pegues así. Pero sí busqué que donde terminé la vuelta, me sirva de referencia que sea la mitad de la boquilla. Entonces, hago esto. Así. Y aquí voy a hacer el remate. Y voy a hacer esto. Y queda como una bufanda. ¿Ok? Y entonces, creo que el cuerno va así, va hacia afuera. Y por eso les decía que esta parte no se rellena. Y esta no tanto, para que no les afecte. Porque vean, va a ir así. Así va. Pero me falta el cuellito de aquí. Entonces, ya quedó. Estas hombreras así quedan, no son como en el otro, sino así. Y vean. Ok, entonces, no las pego todavía hasta hacer el cuello. Ok, el cuello lo voy a tejer solo con hilo cristal. Voy a tejer 25 cadenas, 4, 5, 6.
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. A ver, déjenme mido. No, con 20 cadenas. Con 20 cadenas quedó. 23, 22 y 21. Son 20 cadenas más una y vamos a partir de la segunda cadena a tejer punto por punto. Entonces nos da un total de 20 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Así. Ok. Miren, en la vuelta 2 y 3 voy a hacer lo mismo. Subo con una cadena, giro el tejido y hago punto por punto. ¿Ok? Así. Y son 20 puntos bajos en cada vuelta. ¿Sale? Lo tejo y regreso. Ok, miren, hice dos vueltas y sí quedó bien. No sé si hacerle la tercera para que se vea mejor. Yo creo que sí. Vamos a hacerle la vuelta 3, punto por punto. Lo tejo y regreso. Y rematamos para que ya quede el cuello. Ok. Entonces, lo tejo y regreso. Son 20 puntos bajos en esta vuelta y ya. Ok, ya la terminé. Voy a rematar, pero voy a dejar estambre para poderlo coser. Ok, miren, ya quedó. Y lo voy a coser aquí, alrededor de esto. Lo voy a coser así. He visto que me ponen mucho de que los subtítulos les estorban cuando tejo. Yo creo que voy a hacer un tutorial de cómo los pueden quitar. Yo no los puedo quitar por una simple razón. Me ven de varios países, entonces pongo subtítulos para que ellas también puedan tejerlos. Y en verdad, sí los ven. Entonces, yo no puedo quitarlos. Así que una disculpa, pero sí, eso sí no lo puedo hacer. Miren, voy a unir primero aquí. Así. Ahí está. Ahí. Y entonces, ya que uní la orillita, así, ahora me voy a la parte de abajo y hago un pellizquito y clavo en el cuello. Pellizco y en el cuello. ¿Ok? Así todo alrededor lo hago y regreso. ¿Ok? Miren, ya quedó. Entonces, luego va esto aquí. Así. Y ¿saben qué? Es que desde el otro estoy pensando que si le coso los dibujos, o sea, el gariboleado que lleva aquí. Ah, pero espérenme, lleva aquí como una partecita que es la que voy a tejer también en con cristal. Ok, mire, llevo este adorno de pechera. Va así y falta el de este lado. Vamos a tejer con el gancho del número 2 con estambre cristal. Tejo 10 cadenas. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 más una.
Y a partir de la segunda cadena voy a tejer 10 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ok? Giro el tejido, subo con una cadena y voy a tejer, espérame, que ya moví la hoja, y voy a tejer de la vuelta 2 a la 3, punto por punto. Lo tejo, son 10 puntos bajos en cada vuelta y regreso. ¿Ok? 2 y 3, la vuelta 2 y 3, punto por punto. ¿Ok? A ver, ok. En la vuelta 4 voy a hacer una cadena y hago una disminución, pero así. Jalo. Y jalo y luego jalo todos. Y tejo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos. Giro el tejido y en la vuelta 5 hago esto. Una cadena, tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos bajos. Luego hago otra disminución. Así. Giro el tejido y en la vuelta 6 voy a hacer una cadena, una disminución y tejo 5 puntos bajos. 2, 3, a ver, espérame. 3, 4, 5. Ahí son 6, perdónenme. Sí es cierto, porque nada más disminuyo uno. Y ya quedó. ¿Ok? Entonces, voy a rematar en corto. Y ya saben, escondo las tiritas, clavando la aguja y luego ya ensartando. ¿Ok? Así. Ay, espérame, que no entra. Ahí entró. Jalo y remato. Y corto el excedente. Y hago lo mismo con esta tirita. Y la vamos a pegar al pecho. Ok, miren, ya quedó. Las partes curvas van hacia acá. Ay, espérame. Ay, no, casi lo corto y es. Es donde uní. Entonces, vean, lo voy a voltear, este así, este acá, y va así. Y lo voy a pegar con silicón líquido. ¿Ok? Así. Más o menos va así. Dejen, veo la imagen. Ay, me lo movieron. Me lo movieron. Entonces va así. ¿Sale? Va un poquito levantada esta parte. Entonces nada más voy a pegar. Ay, ay. Así. Dejen baje el silicón. Y hago esto. Y en la orilla no lo pego tanto a la orilla el resistol para que pueda levantarse la orillita. Entonces, así, así,
Y también pegó esta. Y entonces trato de que estas dos puntas se unan así. Así. Ok. Y vean, ya quedó. Entonces, va así. Aquí se supone que van marcados sus músculos, ¿no? Pero pues es que no puedo. Y entonces vamos a hacer la parte de aquí abajo. Ok, ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a pegar esta parte con silicón líquido. Y entonces, voy a poner un poquito aquí en la parte donde no pusimos relleno. Así. Y voy a poner en esta parte. Hasta aquí. Para que pegue. Y entonces agarro y con mucho cuidado hago esto. Y lo sostengo. Va así. Esto va para acá y esto también. Y lo dejo así tantito que seque y regreso. Ok, miren, vamos a hacer este adornito de la pierna, pero lo vamos a hacer con estambre cristal. Y vamos a hacerlo con el gancho del número 2.5. ¿Ok? Entonces, comenzamos con 16 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Y entonces tejo más una cadena y a partir de la segunda cadena voy a tejer punto por punto. Son 16 puntos bajos, lo tejo y regreso. ¿Ok? Así. Punto por punto. Ahí está. En la vuelta 2 vamos a hacer una cadena, giro el tejido y hago dos puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. No, no es necesario que cuenten, solamente tejer dos puntos bajos, un aumento hasta donde lleguen y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 3, giro el tejido y subo con una cadena. Y hago una disminución, pero como así, miren, jalo, jalo y luego jalo todos. Y tejo dos puntos bajos, una disminución y otra vez jalo y jalo y jalo todos. ¿Por qué lo hago así? Para que no se vean los hoyitos o no se vea diferente, o sea, raro. Como el estambre es muy delgado. Si nosotros hacemos la disminución normal, se ve el hueco. Entonces, por eso lo hago así. Entonces, durante toda la vuelta hago dos puntos bajos, una disminución y regreso. En este caso, terminé con tres puntos bajos sueltos. No importa. Si no les alcanzó, no hay problema. Giro el tejido. Y en la vuelta 4 voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a comenzar con una disminución y luego dos puntos bajos
una disminución. Hasta donde lleguen. Ok, de la vuelta 4 a la 8 vamos a hacer esto. Dos puntos bajos, bueno, una disminución. Dos puntos bajos por toda la vuelta. Lo tejo así hasta la vuelta 8, lo mismo y regreso. No vayan a rematar porque nos falta una vuelta, ¿ok? Ok, en la vuelta 9 vamos a hacer la última vuelta, que es una cadena y hago una disminución. Otra disminución. Son dos disminuciones en la última vuelta. Y entonces ya quedó. Voy a rematar así. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a esconder las tiritas y lo voy a pegar aquí. Lo pueden coser, no hay problema. Miren, en la orillita entre el verde y el amarillo, ahí lo voy a poner, ¿ok? No importa que no llegue en medio. O sea, eso, aquí va otra parte que ahorita vamos a tejer. Entonces, lo pego y regreso. Ok, este adornito es un poco difícil, pero vamos a intentarlo. Es como una máscara lo que lleva aquí enfrente. Vamos a tejer dos cadenas. Y en la segunda cadena voy a hacer cuatro puntos bajos. Dos, tres y cuatro. Jalo. Giro el tejido. Si se fijan, no la cerré. Giro el tejido. Subo con una cadena y voy a tejer un punto bajo, un aumento. Dos veces. Y me va a dar un total de 6 puntos bajos. Luego, giro el tejido. Y en la vuelta 3 voy a hacer punto por punto. 1, 2, 3, 4. Ay, espérenme. No, a ver, conté mal. Ay, no, ya me salté aquí uno. Es que eso es lo malo de que es muy pequeñito. Y vean. Aquí abajo me brinqué uno. Déjenlo, corrijo, pero sí está bien como se los dije. Son cuatro puntos bajos en la primera vuelta. En la segunda es un punto bajo, un aumento. Dos veces. Aquí fue el error, miren. Y aquí va el aumento. Luego en la vuelta 3, giro y subo con una cadena y hago punto por punto. Son 2, 3, 4, 5 y 6. Sí, era ahí. A veces el error no es en la que están tejiendo, sino en la anterior. ¿Ok? Luego, en la vuelta 4. En la vuelta 4 a la 6 voy a tejer punto por punto. Son 6 puntos bajos. Así. Los tejo y regreso. ¿Ok? Ahí. Así. Y vean, me sale como un triangulito. Y este va a ir acá. ¿Ok? Lo tejo
y regreso. De la vuelta 3 a la 6, punto por punto, lo tejo y regreso. Ok, luego en la vuelta 7 voy a hacer una cadena y tejo un punto bajo, un aumento. Así, hasta donde lleguen. Llevo 2 y llevo 3. Son 3 veces. Después, en la vuelta 8, voy a hacer una cadena y hago un punto bajo, un punto doble bajo, un punto doble bajo, un punto bajo. Luego hago un punto doble bajo, otro punto doble bajo y un punto bajo. Ah, no, sí, un punto bajo. Y luego tejo un punto doble bajo y un punto bajo. Lo estoy haciendo así para que más o menos se vea como unos piquitos, pero no se ven mucho porque está muy pequeñito. Entonces, voy a rematar. Y ok. Esta armadura tiene, déjenme ver la foto, tiene como unos cuernitos que sobresalen. ¿Ok? Sobresalen de aquí a acá y lo vamos a tejer. Pero vean, voy a tejer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cadenas. Déjenme ver si los pasa. No. 15 cadenas. 13, 14 y 15. Y luego voy a tejer una cadena más y entonces hago 15 puntos bajos. 1, 2, 3, 3, 3, 3, espérame. 4, 5. Lo tejo y regreso. Ok, estoy pensando si hacerle otra vuelta más, pero creo que no, porque se vería muy, muy exagerado. Entonces, remato. Así. Y voy a hacer este amarre. Ay, es que es lo malo de trabajar en cosas pequeñitas. Y por eso lo malo es que las personas creen que porque es más barato, es más, más pequeño es más barato. Pero si supieran que cuesta más trabajo hacer las cosas en pequeño, de veras que luego hasta uno se queda como bizco. Estar tejiendo. Y esta parte va a ir acá atrás. Va a ir así. ¿Ok? Así como curviadito. Aquí. Y luego lleva como... Es que esto va así como raro. Así. Y encima lleva dos alitas así. Dejen, hago una y a ver si me sale. Ok, sí me salió, pero vean. Es que sí, lo estaba poniendo mal. Es al revés para que esto quede arriba. Y esto va a quedar así. Y va a ir pegado la otra parte aquí. Entonces, miren, voy a voltear y voy a pegar esta tirita primero.
Y la voy a pegar atravesando aquí. Así. 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 Ahí va. Y esta ahorita la pego, pero vamos a hacerla. Ok, vamos a hacer 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más 1. Y a partir de la segunda cadena vamos a tejer punto por punto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En la vuelta 2 giro el tejido y hago esto. Hago una cadena, hago una disminución como les enseñé y tejo 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Ahí espérenme. 4, 4, 5, 6, 7 y 8. Giro el tejido y hago una cadena y tejo 6 puntos bajos, 2, 3, 4, 5. 6, no, 7 puntos bajos, otro más, y hago una disminución. Ok, va la vuelta 4. Hago una cadena, una disminución y tejo 6 puntos bajos. Ahora sí, 2, 3, 4. 5 y 6. ¿Ok? Aquí. Ya hicimos las 4 vueltas. Estas. Miren. Así. Esto va así. Así. La puntita esta la hice así. Subí con una cadena y vean, ¿dónde está el costado de lo que tejí? Voy a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. ¿Ya vieron? Giro el tejido, subo con una cadena y hago 2 disminuciones. Una y 2. Ay. Giro otra vez, subo con una cadena y hago una disminución. ¿Ok? Y ya quedó. Vamos a rematar. Escondo los hilitos y regreso. Ok, voy a pegar aquí esta parte. Miren, la parte del piquito tiene que ir como cosida, pero la voy a pegar así. A ver si sale, porque ay, últimamente se tapa esto. Sí, se tapó.
Ok. La pura tirita de un lado. Bien. Y la contra. Y junto a la otra parte. Y esto va así. ¿Ok? Entonces lo pego de aquí. Pero estas van volando. Estas dos. ¿Ok? Entonces le pongo silicón. Así, a la misma altura. Uy, y con mucho cuidado lo vamos a pegar aquí. Así. Y ya quedó. Creo que me faltó ponerle aquí. Híjole, tengo que comprar silicón. Ya casi no me queda. Ok. Y va así. Entonces, esa parte ahí va aquí. Bien. Así va. Entonces, ahora sí la pego. Que no sé por qué se tapa. A ver. Y entonces, le voy a poner silicón aquí. Así. ¿Ok? Y lo voy a poner a esta altura. Así. Lleva aquí unos como ojitos, pero esos los voy a ver si tengo fieltro amarillo. Si no, lo voy a tener que hacer con foamy para hacer los detalles. Pero vean, sí quedó. Entonces ahora ya nada más nos falta hacer el cabello. Bueno, y eso de que nada más nos falta, pues no, porque nos falta la capa. Nos falta la capa, nos falta el cabello y creo que ya. Sí, creo que ya, pero sí todavía nos falta un poquito. Entonces, por lo menos ya terminamos lo que era la cintura. La parte de atrás queda así. Y entonces, estos los cuernos sí se ven exagerados, pero así están. Entonces, miren, ya empecé a tejer las tiritas. Y entonces, dejen desayuno y ahorita regreso. Ok, vamos a empezar a hacer el cabello. Ya empecé a hacer tiras. Entonces, vamos a hacer dos cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Luego vamos a hacer de la vuelta 2 a la 30, me parece que es 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. No son 26 vueltas. De la 2 a la 26 vamos a tejer punto por punto. No hay pierde. Ahí está. Lo tejo, cada vuelta tiene 6 puntos bajos, lo cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. ¿Ok? Miren, aquí cierro y volteo. Luego ya empiezo a tejer punto por punto. ¿Ok? Lo tejo, hago unas 10 tiras. A ver, espérenme. Hacemos 2, 4, 6, 8. 8 tiras. 8 tiras de este tamaño y regreso.
Ok, miren, sí, fueron 8 tiras las que ocupé. Entonces, ahora vamos a hacer lo mismo, pero con tiras de 18 vueltas. ¿Ok? Entonces, las hago y regreso. Pero en este caso creo que son 6 tiras. Entonces, vean. Entonces necesitamos hacer 6 tiras aproximadamente de 18 vueltas de 6 puntos bajos cada vuelta. ¿Ok? Entonces es lo mismo, nada más que en vez de ser 26, ahora son 18 vueltas. ¿Ok? 4, 5 y 6. Así. Subo con una cadena y hago los 6 puntos bajos. Y así estoy, de la vuelta 2 a la 18, punto por punto, lo tejo y regreso. Ok, miren, este es este, ya quedaron, fueron 2, 4, 6, 7, 7 tiritas de 18 vueltas. Entonces, ahora voy a hacer unas 6 o 7 tiritas de 10 vueltas cada una. O sea, sería lo mismo, nada más que ahora son 10 vueltas. Hacemos dos cadenas y en la segunda cadena hago 6 puntos bajos. 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Jalo. Subo con una cadena y hago 6 puntos bajos. De la vuelta 2 a la 10, dejo punto por punto, son 6 puntos bajos en cada vuelta. Rematamos y hacemos 6 tiritas, yo creo más o menos, para este, para la parte de arriba. Ya casi queda el muñeco. Ok, voy a comenzar uniéndolas, pero apenas tengo dos. Ay. Dos tiritas y entonces voy a buscar como el centro y las voy a unir así. Y así las uno como las otras y voy rellenando los espacios que me queden. Ok. Ay, disculpen, pero es que como no veo, hago malabares para grabar. Ok, y aquí pego la otra. Y así me voy una a una. Ok, miren, ya quedó. Entonces, ahora vamos a hacer lo difícil, que son los ojitos. A mí me encantó cómo quedó el cabellito. Ok, ya haciendo los ojitos y la cara, vamos a hacer la capa. Pero la capa sí es más rápida. Se me olvidó la nariz. La nariz vamos a hacer en color carne, dos cadenas y en la segunda cadena haré 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Y cierro la vuelta. Ok, vamos a rematar. Así. Y volteo esto así, como si fuera una bolita. Ahí está. Ahí está. Y entonces lo voy a pegar en medio la nariz y basándome en eso voy a hacer los ojos. ¿Ok? La nariz la estoy pegando en la vuelta 2, 4, 6. En la 6. ¿Ok?
y en medio del cuerpo. O sea, que quede en medio de su cuerpo. Así. Ahí. Ahí quedó. Y entonces, vean, estoy haciendo un poquito grandes los ojos. Una disculpa, es que se fue a negro mi cámara, pero no sé por qué. Los ojos los estoy haciendo de 2.5 centímetros de largo y 1 centímetro de ancho. ¿Ok? Entonces, dejo dos iguales y le voy a poner ojos verdes, porque según yo tiene ojos verdes. Entonces, lo hago y regreso. Ok, miren, vamos a pegar los ojos. Y le estoy pegando una bolita roja porque así la tiene. A ver. Y la parte así como cortada así de que no es piquito, va en medio, va en la parte de en medio. Ok. Así. Y en esta parte va el puntito rojo. Ahora, necesito hacerle las cejas en color lila. Así va. Dejen ensarto estambre lila. Ok, miren. Lo estoy haciendo larga la ceja. Y nada más lo hago así. Hasta donde llega el ojo. Y ahí la hago. Ay, perdónenme. Y la hago doble vez. Así. Entonces, aquí es donde voy a rematar. Me van a decir, es que sí se ve. No, miren, cuando la mando para otro lado, desaparece el nudito. ¿Ya vieron? Ahí está. Espérenme. Así. Y entonces, jalo. La boquita la puedo hacer en color negro. Pero en realidad casi es un punto porque sí como que veo que les ponen boquitas muy pequeñita. Así como muy sepsi. Ok, entonces aquí debajo de la nariz hago esto. Escondo esto. Y vean, yo nada más le hago una línea pequeña. Así. Y lo mando a otro lado. Así. Y ya quedó. Ahora hay que hacer la capa. Y la capa la van a hacer como la hicimos en el otro video. Ah, no es cierto. Déjenme veo porque es que sí, es diferente medida. Ok, voy a cortar un cuadro de... Ay. Ay, terciopelo. De 25 por 20. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a pegar primero antes de cortarlo y luego ya lo corto. ¿Ok? Entonces,
y lo voy a poner sobre el fieltro blanco y corto el fieltro blanco. Entonces, lo pego y regreso. Yo sé que casi no se ve. A ver, espérenme. Ahí está. Corté el cuadro de terciopelo y luego voy a cortar el de fieltro. Si quieren, pueden poner los dos de terciopelo. Nada más que yo no tengo en color blanco. Y creo que saldría bien. En esta parte no le voy a poner tanto silicón tan arriba para poder hilvanar y que quede. Hilvanamos de este lado. Un lado no lo pego, pego tres lados y regreso. Así. Así. Ok. Los pego los tres lados así y regreso. Ok. Miren, ya quedó pegada de los tres lados. Entonces, aquí lo que voy a hacer en el lado que no está pegado, voy a hilvanar. Ok. Voy a hacer puntadas pequeñitas. Y voy a hilvanar. Con mucho cuidado porque si sí se desbarata el terciopelo. Y entonces. Así. Y le estoy dando la forma a la capa. ¿Ok? Entonces. Si tienes los dos con terciopelo, te sugiero que le agregues 1 centímetro de la medida que te di y dobles ese centímetro hacia adentro y lo unas cosiéndolo. Y luego ya lo hilvanes. ¿Ok? Pero sí quedaría mejor. Entonces. Ya casi termino de hilvanar. Y voy jalando. Si se fijan, voy jalando para que quede fruncido. Ahora, aquí, vean. Va a quedar un poquito fruncido, pero necesito tomar la medida del muñeco. Aquí. Y bien, sí quedó. Me quedó un poco larga, pero no hay problema. La otra es que la suba a los cuernos. Ok, el ancho sí quedó. Entonces, estoy pensando. Si quitar y poner la capa. Miren, aquí al final vamos a hacer esto. Paso una puntada y remato. Y si ven, estoy pellizcando la tela para que no se mueva. Y otra vez. Ok, y ya quedó. Entonces, lo que estoy viendo es que cómo atorar la capa. Si ponerla arriba o abajo, dejen veo. Ok, miren, ya quedó. Midió 29 centímetros de alto. Espero que les haya gustado, que compartan, se suscriban si les gusta tejer y procuro yo subir muchos tutoriales a la semana. A veces es diario, a veces no, dependiendo al muñeco, porque si me cuesta mucho trabajo, pues sí me tarda un poquito. Pero espero que te guste estar en mis tutoriales y que te guste estar en mi canal, más bien. Vean. Y la capa es si se quita y se pone. Eso sí se lo dejo al gusto de la persona a quien le voy a regalar el muñeco. Y vean. ¿Ok? Entonces, mide 29 centímetros de alto y quedó padre. A mí sí me gustó.
Entonces, nos vemos en el siguiente tutorial. Regálame una manita arriba y un lindo comentario. Nos vemos.